Bueno, semana normal, de trabajo bueno, intenso. Habíamos dado 2 días que estaba previsto desde mucho antes del partido del Bilbao Athletic y que yo creo que siempre nos vienen bien para limpiar mente y para descansar, que es tan importante como trabajar. Y luego la semana ha sido normal, hemos incorporado a Sisco, que también estaba previsto y se ha incorporado con total normalidad, por lo tanto, vamos a esperar a mañana y veremos si entra en las listas porque está para jugar, lo que no quiere decir que vaya a jugar, pero si entra en la lista es porque para mí está para jugar 90 minutos y mañana haremos la convocatoria. Si evidentemente tenemos tres ausencias, de las que están siendo jugadores habituales, pero plena confianza en el equipo, en la gente que va a salir. También el Lugo tiene tres ausencias para ellos habituales e importantes. Carlos Hernández, el central, que está expulsado, Iriome y Carlos Pita, que están lesionados, por lo tanto, en eso igualamos un poco y de todas formas, aunque ellos no tuvieran ausencias, aunque ellos tuvieran más ausencias, pues dos equipos que van a querer ganar, dos buenos equipos, ya nos eliminaron en Copa, un equipo que además, como sois amantes de los números y os habéis fijado, pues seguro que os habéis dado cuenta que en casa no ha perdido ni ha encajado, que solo ha perdido un partido, que exceptuando el partido que pierde por 4-0, pues solo había encajado 3 goles, un equipo sólido, un equipo bien trabajado, un equipo que le da buen trato, un equipo que en casa aprieta, un equipo con argumentos, un equipo pues bueno de la categoría, que vamos a tener que hacer un muy buen partido para poder traernos la victoria, que es a lo que vamos. Pero la semana ha sido normal y buena de trabajo, como siempre. He visto como todas las semanas. Es que el equipo en los entrenamientos juega bien a fútbol. El equipo, a veces les he dicho, mirar, si jugamos como entrenamos, lo que pasa es que luego no tiene nada que ver la competición con el entrenamiento por muchos motivos, desde los puramente psicológicos o de lo que hay en juego. No es lo mismo tirar un penalti sin gente, sin presión en un entrenamiento que tirarlo con 30.000, 25.000, 15.000, 3.000. No es lo mismo tirarlo con 3-0 que con 0-0, no es lo mismo, pues aquí es lo mismo, no es lo mismo entrenar que jugar. Entonces, lo del paso adelante, yo he visto un equipo que entrena muy bien, un equipo que está unido, un equipo que tiene muy buen ambiente, un equipo que trabaja fuerte, responsable, que es consciente que tiene margen de mejora en muchas fases de los partidos en el juego, en ataque y en defensa, no solo en ataque, pero que lo tenemos claro y que intentaremos mejorar en esa faceta. De todas formas, ya lo comenté el otro día en otro medio, si esperamos que el equipo juegue como el Barcelona, es que no somos el Barcelona, ni pretendemos ser el Barcelona, ni podemos jugar como el Barcelona. Yo, pues a veces uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio, y cuando dije y digo que me gusta que mis equipos sean protagonistas, pues muchas veces la gente la equivoca, se la confundes o la quieres ilusionar de más. Porque muchas veces uno es protagonista cuando tiene el control del partido, uno es protagonista de muchas maneras en el juego. Yo creo que el equipo está siendo protagonista y tiene muchas virtudes en muchas fases de los partidos y en otros momentos no juega acorde a lo que yo creo que puede jugar, a lo que a mí me gustaría, a lo que creo que tiene nivel, pero esto es para trabajar, para mejorar, es largo y yo creo que estamos en el camino, no solo en números, sino también en muchas sensaciones de juego también. Empiezo por el final, Rafa, la de revancha, ¿no? Nos ganaron, nos ganaron bien, no hubo ninguna polémica, nos superaron, cometimos un error, ellos lo aprovecharon, no acertamos en las oportunidades que tuvimos. Yo creo que el mismo partido jugado 10 veces sería la que nos ganaran, pero ya está, enhorabuena, felicidades, ellos siguen en la Copa y nosotros nos centramos en la Liga, ningún ánimo de revancha. Yo, mi relación con Luis Milla es extraordinaria, con su preparador físico, Miguel Gandía, con gente de allí de Lugo, del equipo, Fernando Vega, de Albert, José Lu, Pau Cendrós, gente que he trabajado, que he entrenado con ellos y les tengo cariño y quiero que les vayan bien. El domingo, por supuesto, todas estas amistades quedan a un lado y queremos ganar y no hay ninguna duda, pero no hay ese afán o ese ánimo de revancha. Hay ganas de ganar porque son 3 puntos importantes y queremos seguir sumando y estando en la parte alta. Y en cuanto a si es un buen momento, es que esto nunca se sabe, porque a veces, después de una derrota, coges el siguiente partido con más ganas, con la sensación de volver a la dinámica anterior. Ellos vuelven a jugar en su campo. Yo creo que todavía no les ha entrado ninguna duda, ni tiene por qué entrarles, porque es un equipo sólido. El otro día pierden de forma clara,
pero el primer gol de Osasuna es una falta lateral y el penalti es de un poco de aquella manera. No sé si eso no es, pero es cuanto menos dudoso. Partido lo tuvieron controlado, luego con el segundo y sobre todo con el tercer gol, que es otro penalti para mí más claro y expulsión, ahí ya se acaba el partido. Pero yo creo que es un partido. Yo he leído a Manu, que es el capitán y que tiene mucha experiencia, que lo del otro día es un accidente. Yo no creo que ellos tengan sensación de que están en un momento de duda o malo ni nada por el estilo. Pero de todas formas, aunque hubieran venido de ganar, no cambia. Nosotros tenemos que ser nosotros, ser competitivos, ir a por la victoria. Lo que haga el rival o lo que haya hecho el rival en el partido anterior, pues nunca sabes qué es lo mejor. Dependerá al final del partido. Igual decimos, mira, es que hemos aprovechado porque lo del otro día les ha afectado. Pues igual. O igual nos gana, es que lo del otro día les ha servido para tener más motivación, más ganas, más. No lo sabes.